días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que ustedes me estén viendo. En verdad que muchísimas gracias de todo corazón por haberle dado play a este video. Y el día de hoy, mis chicas, videito de prendas, así que vamos a comenzar. Pues comencemos con la primer prenda de Shein, mis chicas, que estuve ordenando en talla mediana, que la verdad yo la veo enorme, pero es de esta tela que no estira para nada, así es muy... No es rígida porque es una tela muy suave, demasiadamente suave, y vean qué coqueta está esta blusa. Solamente que siento que yo me imaginaba que el cuello iba a estar más arriba, así como es de mi agrado, pero no. Así que pues vamos a ver qué tal luce. Y pues así es como luce, mis chicas, esta blusa, vean, es así como en cuello V. Me gusta la manga, que es así tipo ampona, vean aquí qué bonita se ve. Tiene un ligero resorte que la verdad pues no aprieta, está demasiado cómodo. Y bueno, pues aquí ustedes saben, está un poquito larga para mi gusto y yo creo que sí, definitivamente la guardaría ahí. Y ahora sí, así ya es como más mi estilo, me gusta, sí me la siento demasiado fresca. Y la verdad es que el tono está muy bonito, es un tono duraznito por el tono de la lámpara, bueno, más bien por la alumbrada de la lámpara, no se aprecia mucho el tono, pero es un tono duraznito muy, muy bonito. Y bueno, pues sí, la verdad es que sí, me gustó bastante, vean la manga, o sea, es corta, pero no es como una normal que viene hasta acá, es como, ¿cómo se podrá decir esto? No sé, pero sí viene un poquito más larga de lo normal. Y pues la verdad sí, sí me gusta bastante. Y bueno, pues vamos con la siguiente prenda. Y vean quién está con nosotros, mis chicas. El día de hoy nos está acompañando mi cuñado, el Joas. Y bueno, pues él nos va a mostrar, no sé, ¿qué nos vas a mostrar, Joas, el día de hoy? Estas camisas que pedí, como la otra de rayas. O la otra de rayas. Y hoy la tenía puesta, pero como estaba haciendo otras cosas. ¿Ah, sí? Vean, ahí mi cuñado estaba trabajando y pues ya, de bolón ping pong se vino para acá para grabar este videito juntos. Y bueno, pues, ¿qué te parece esta camisa? ¿Cómo la ves? Pues, me gusta porque es como el estilo de la otra. Entonces, pues, ya me siento muy bien con las rayas. ¿Eh? Ahí está, ahí quedó, igual. Y la otra se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien la otra. Se ve muy bien. Ajá. Es que es un estilo así como moderno, muy de verano, ¿no? Y está muy fresca la tela. Por eso siempre me gustan mucho estas telas. Todas mis camisas son de esta tela. Pues, se ve bien genial. Demasiado fresca, mis chicas. Y vea, yo también aquí estuve eligiendo una blusita nuevamente. Y esta es en un tono rosa, pues es un rosa, pues sí se puede hacer un rosa palo, palo de rosa, porque luego no sé cómo se pronuncia, pero esta es así como manga de mariposa, de forma de mariposa, y esta la estuve ordenando también en talla mediana, y pues veamos a ver qué tal luce, Joas, así vamos a hacerlo con magia, ¿vale? A la cuenta de tres, agarra tu camisa. ¡Ay! Esa viene con un short. No es cierto, no, ¿verdad? No te lo vas a poner con ese short. Pero igual, bueno, vamos a hacer magia, ¿vale, Joas? Vale. A la cuenta de tres con tu... ¿Short? Sí, con tu camisa. Ah, mi camisa. Sale, vale, a la cuenta de tres. Una. Dos, tres. Y vean, chicas, así es como nos lucen estas prendas. Que, a ver, voy a dejar que Joas modele. Modela, llevas ahí, como, ¿qué tal? ¿Cómo la sentiste? Bien, de mi talla. ¿Todos siempre son de mi talla? Todos son de mi talla. Siempre soy M. Sí, eres talla M. Ajá. ¿Y queda muy bien con el short? Sí, queda muy bonito, ahorita como para andar así, como muy cómodo. Ajá, muy cómodo, de vacaciones. Ajá, como de vacaciones, para irte a caminar a la playita, a una plaza. ¿Cómo es, no? Ajá. Queda bien, ¿eh? Sí, la verdad es que queda muy bien, queda bonito. No se ve mal. No se ve mal. Y es talla mediana, ¿verdad? Talla mediana. Y yo también, chicas, vean, esta blusita es talla mediana. Y lo estuve combinando, pues aquí con un pantaloncito que ya tenía yo para vender. Y con los zapatitos, unos saltitos que tengo desde hace mucho tiempo. Ustedes disculparán el fondo, pero ustedes saben que tengo que trabajar aquí en ambos casos, ¿verdad? Así que aquí estamos trabajando y la verdad es que sí, me gustó bastante. Ya me eché crema, chicas, en los brazos porque no tenía. Y no tenía, como tenía mi suéter de... como no tenía mi... No me había quitado mi sudadera, el día de hoy hace bastante frío. Entonces, pues, no sé, no me apliqué crema, pero ya me apliqué crema. Y ahora sí, pues ya, la verdad es que sí me gustó bastante esta blusita. Me gusta mucho el color y es combinable así como para pantalón de mezclilla, una faldita también. Me imaginé con una faldita, unas botitas, ajá, de vestir. Igual, o sea, se ve demasiado padre. Sí me gustó, tiene textura la blusa, chicas. No sé si ustedes la pueden notar, pero la verdad es que sí me gustó.
Y bueno, chicos, pues vamos con la siguiente. Esta es la segunda prenda que estuvimos ordenando. Bueno, yo en este caso fue un vestido, mis chicas, que es de una tela así como de algodón. Me gusta, trae aquí el detallito en la pierna, vean, así como, bueno, entre el medio y las piernas, como una V, así como en dos capitas. Sí me gusta bastante, es de manga corta y lo estuve ordenando en una talla mediana también. Y pues veamos a ver qué tal luce. Y yo, más, ¿qué estuvo ordenando? Pues yo, otra camisa. ¿Qué más? Me falta otra camisa, sí. Esta es pues negra, con efecto así como de... como de hojas. Ajá. Ese bueno me gustó porque pues toda mi ropa es negra, entonces siempre va con todo. Sí. Muy bien lo negro. Y blanco con negro. Y ¿no? Siempre vamos a lo seguro porque ¿para qué combinar tanto una? Bueno, sí. Esta, y la pedí igual en talla M. Bueno, pues talla M todas. Todas talla M. Todas son talla M. M. Y yo también estuve ordenando talla M. Así que, pues otra vez vamos a hacerlo por arte de magia a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y vean, chicas, así es como nos lucen estas prendas y hasta parece que combinamos, yo. Los dos pedimos negro, la verdad es que el negro es muy combinable con todo y la verdad es que sí. A mí me gustó bastante mi vestido, me encantó. En talla mediana me queda perfecta, ya me di cuenta que no se me ve como tan embarrado en talla mediana. Y me encantó aquí el detalle que tiene aquí en medio, sí, esto me encantó, se ve como demasiado... se ve como largo porque está largo de aquí, pero sí un poquito corto de la parte de enfrente. Se ve coquetón y la manga está perfecta. Trae un pequeño cordón aquí, chicas, para amarrar. Y la verdad es que sí, sí me gustó. Está demasiado cómodo y yo sí... bueno, sí lo recomiendo, mis chicas. En la cajita de descripciones va a estar los links directos a todas estas prenditas que nos estamos midiendo. Y bueno, pues ahora sí te cedo la palabra. Pues otra... bueno, sí, ¿no? Otra camisa de las negras. Y es el mismo short que encargué, pero este short va a venir con todo. Sí, se ve padre. Agarrada, no aprieta, no nada. Bueno, así que para ir en el camión bien agarrado. No se sume. Sí. Porque si no, tú luego es acá y se te ve y no. Entonces, miren, parezca bien. Y se me gusta, padre. Me gusta, ¿cómo se ve? Sí, se ve bien desde lejos y cercas. De lejos y cerca. Sí, se ve bien. Si ustedes me ven bien de lejos, también de cerca, así que me acerco. Ay, chillón. No, sí, es que sí queda sí, bien. Se sí, se ve coquetón, me gusta. Igual combina perfecto, nomás. Para ir, bueno, yo sí me lo pondría así como para ir a dar una vuelta, no sé. Es que esta ropa es como para ir de vacaciones, chicas, para sentirse fresca, cómoda. Y bueno, pues sí, la verdad es que es como de algodón este y yo me siento súper cómoda. Y bueno, pues... vamos con las siguientes prendas, así que vamos por allá. Ok, ya tenemos aquí las prendas, mis chicas, que nuevamente yo me estuve ordenando un vestidito en tono vino. En cámara se ve como más rojo, ajá, pero aquí la verdad es que yo lo estoy viendo como más uvita, más vino, un tono vino bonito. Y pues así, ya me estuve ordenando uno la vez pasada y me gustó bastante, solamente que esta vez lo ordené en talla mediana. Y bueno, pues veamos a ver qué tal luce. ¿Y tú? Pues yo me encargué otra negra porque dije que a lo seguro siempre hay que irnos a lo seguro, a lo negro. Bueno, esta es igual que... bueno, no es igual porque esta es como que más negra. Es igual, pero diferente. Ajá, porque las ramas como son más grandes y abarcan menos, pues se ve como más negra. Pero esta, vean. Bueno, desde aquí es que aquí se ve más blanca, ¿no? Pero ahí se ve más blanca. Digo, aquí se ve negra, pero ahí se ve blanca. Ajá, es que en la cámara se ve como si fuera blanca con negro. ¿No? Pero aquí, ajá, blanca con negro, pero aquí es negro con blanco. Ajá, sí es cierto. Está raro, ¿eh? Pero sí, se ve genial, se ve bien. Pero bueno, pues veamos a ver qué tal lucen. Así, yo creo, así yo veo el vestido y yo veo que me va a quedar bien. Siento que me va a quedar bonito, pero no sé. Así que, pues, a la cuenta de tres, chavos, vamos a iniciar. 1, 2, 3. Y vean, chicas, así es como nos quedan estas, bueno, a mí mi vestido y a yo a su camisa. Voy a decir blusa, pero... y bueno, ahora vamos a comenzar contigo, ¿qué tal la sientes? Pues sí. Igual. Es un poquito más corta de las mangas, pero pues igual, ya, ¿eh? Nunca me puedo subir al camión, al metro. No, mañana hay metro. Agarrado el tubo. Me agarro así, pero... sí, bien, ¿eh? Nada más es un poco más chica de las mangas, pero nada que usar, igual. Igual es talla mediana. Ajá, talla M, queda bien. Te combina bien con el short. Ajá. Y bueno, pues ya... bueno, ¿ibas a decir algo? No, nada. Iba a seguir modelando. Y bueno, chicas, pues yo así, con este vestido, la verdad es que sí me gustó. Es talla mediana y nomás me cerró, chicas. Bueno, a mí me gusta porque sí como que molda aquí un poquito la figura. Este cordoncito que traen para amarrar. Pueden amarrárselo ya sea para atrás, que yo siento que no tanto, siento que se ve más coquetón aquí,
Pero en esta ocasión, mis chicas, yo me estuve poniendo, ¿cómo se dice? Lo estuve combinando con unos botines negros, chicas. Y obviamente, pues así como para no hacerlo como tan formal, pues yo así con mi chamarrita negra, que la verdad es que me gusta demasiado así. Más que nada por las mangas, así como yo no soy de andar mucho sin mangas, entonces pues así siento que se ve padre, así me agrada bastante. Y ajá, le damos como otro estilo y la verdad es que sí me gustó. Andan un chingo de churrumeros aquí, chicas, ya saben, como está como nubladón, se meten demasiados cuando ahorita ya está cerrado, ya no hay gente, pero la verdad es que sí me agradó bastante, se ve bonito. Siento que así lo podré usar mejor con mi chamarrita. Igual, siento que le dio... Ándale, para las tardes. Pero sí, o sea, como para un día soleado sin chamarra. Y ahorita, pues sí, ya mi chamarrita, pero... Como sí, para todo el día, porque puedes en las mañanas con el vestido y en las tardes el chamarra. Ajá, con la chamarra, pero la verdad es que sí, sí me gustó. De aquí igual me quedó nomás, es talla mediana. Y la verdad es que sí, sí me agradó bastante. Y bueno, pues vamos con las siguientes prendas, así que esperen. Bueno, chicas, ya fuimos por las prendas y son estas. Nuevamente un vestido porque pues la ocasión lo amerita. Es verano y pues hay que sentirnos así como ligeritos, cómodos. ¿De que no hace calor? Ajá, de que hace como calorcito, pero ya no tanto como en la primavera, ¿no? Y la verdad es que este vestidito así floreado ya tenía yo ganas de ordenarme uno. Vean, este es así como de tirantes y es una tela como muy rígida. O sea, no es rígida, es que no estira. Ajá, es una tela que no estira, pero es como en corte A. Vean, aquí viene como más sueltecito de la parte de abajo. Y bueno, pues esta yo la estuve ordenando en una talla mediana y pues veamos qué tal luce. Y yo... Nuevamente, una camisa, porque no digo camisas. Ajá, una camisa. Bueno, es que yo siempre ando en camisa y en short, ¿verdad? Ajá, sí. Pues se me cargó otra. Esta ya es más como más clara, más clarita, es café. Y son como varios tonos de café, ¿no? Y blanco. Ajá. Algo así. Esta me gustó. Está mucho. Bonita, está bonita. Es café clarita. Ajá. ¿No? Entonces esta igual la pedí en M, pues dije, Y bueno, yo siento que también estas rayas. Te hacen ver más delgado porque son así verticales. Verticales, son verticales. Por si no se lo habían preguntado, yo allá bajo 2 kilos. De pura llorar en mi cuerpo. Ay, no, de pura depre. Pero bueno, mis chicas, por arte de magia ya lo vamos a traer puesto. Así que contemos. Una, dos, tres. Y así es como nos quedan, mis chicas. La verdad es que me están encantando estos outfits. Especialmente para verano, para vacacionar, me encantan. De por cierto, mis chicas, les regalo mi código de descuento que van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Aprovechenlo porque ahorita, pues, para vacacionar, para estrenar y para sentirse cómodos, con un precio accesible. Y pues la verdad es que sí, a mí en lo particular me encantó mucho mi vestido. Vean, yo no soy de usar así mucho de tirantes. Pero este vestido me agradó, me veo y me siento muy cómoda. Este vestido, ¿qué creen, chicas? Que viene muy, muy entalladito. O sea, si a ustedes no les gusta como tan pegadito, ordénense una talla más arriba porque esta es talla mediana y la verdad, me quedó bien. Viene muy, muy ajustadito en la parte de aquí de la cintura. Pero lo estuve combinando con unos tenis porque siento que eso amerita con unos tenis, pero igual unos guarachitos, unas sandalias, pero igual, o sea, yo no puedo... No da paso sin guarachitos. Sí, yo no puedo dejar este outfit sin estarme poniendo mi chamarrita de mezclilla, que por cierto me encontré en el tianguis, chicas, y la verdad es que yo siento que ya hace como el outfit perfecto, los tenis, el vestidito de flores, porque está bien padre, sí, está holgadito, y ahora sí, mi chamarrita de mezclilla, y yo ya me siento, vámonos, chicas, y la verdad es que sí, está muy, muy bonito, muy padre el vestido, está floreadito, me encanta, chicas, está muy padre, y bueno, pues ahora sí, le toca al cuñis, que diga, otra, que hable. Sí. Esa me gustó mucho el color, ¿eh? Sabiéndola ya bien, me gusta mucho el color porque se ve más clarita. Ajá. Y se ve más pegada. O sea, no es, esa me, no me queda chica, no me queda tan pegada, pero se ve como que más chiquita de aquí. O yo estoy flaco. Pero sí se ve bien, ¿eh? O sea, igual la mano. Yo insisto, dice. Insisto, vestido de cierre, cargado, 2 kilos.
Se ve bien, ¿eh? O sea, combina igual con, hasta con el, este short. Con el short. Combina muy bien, este y short, con los tenis. O sea, este short es como para... Es de Shane también, ¿verdad? Este también es de Shane, este también lo pedí en la M. Que fue un poquito más chiquito, pero bueno, si usted... Es que yo como un short... Para enseñar el pierna, ajá, loco. Ajá, ese, espera. Es que, bueno, yo uso mucho short, entonces yo uso largos o cortos. Siempre ando en short. No, pero yo siento, ajá, que ahí se ve bien, o sea... Se ve bien. Yo no lo veo muy corto, ¿eh? No, yo, bien. Yo tampoco, pero, o sea, hay muchos que no les gusta enseñar tanto hasta acá, entonces... Sí. Yo les lo en talla grande o a que les quede bien un short, pero... Combina bien, ¿eh? Combina bien. El short se lo puede llevar hasta con las otras camisas a donde sea. Y se van a ver bien, bien. Y esta camisa me gustó mucho porque es más clarita. Más, ay Dios, me veo bien guapo. Me veo guapo, y es que yo con todas me veo hermoso. Guapo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pero pues, ¿qué le hacemos? Culpa de mi mamá que me hizo guapo. La culpa de mi suegra, la culpa de mi suegra. Y bueno, chicas, pues vamos con la última prenda. ¿Tú ya acabaste? Yo ya acabé, ¿no? Él ya acabó, así que pues... Ya no me alcanzó para... Ya no le alcanzó para otra. Me agandallé con otra prenda yo. Y bueno, pues vamos con la siguiente prenda. Y bueno, chicas, esta es mi última prenda que me estuve ordenando igual en una talla M. Estas prendas yo no las suelo pedir, mis chicas. Yo, ustedes saben que yo prefiero luego prendas más entalladas, así como que aquí hubiese sido así como más pegadito. Pero esta vez quise elegir... pues otras prendas que sí me atrevo a utilizar, pero pues no me había animado. Y pues en esta ocasión estuve ordenando un enterizo. De estos que se ven así como coquetones, sin mangas. Y bueno, no me esperaba que fuera así, chicas, porque viene como el tiro demasiado, demasiado largo. Pero igual y ya puesto se ve diferente, no lo sé. Así que pues démoslo, vamos a darle prisa al asunto. Y pues bueno, en cuestión de 3. Y vean, mis chicas, así es como me luce este enterizo. Hay otra forma de decir a este, como un peto. No sé cómo llamarlo, pero yo lo conozco más como enterizo. No estoy acostumbrada a usar este tipo de ropa, así que no sé cómo combinarlo, chicas. Vean, la parte de aquí abajo me queda un poquito como... Un palazzo, exactamente, ese nombre es el que lo estaba yo precisamente buscando. Me gusta de la parte de aquí arriba porque, o sea, me siento cómoda a pesar, bueno, es que como viene ancha, o sea, aquí la parte de lo que es la parte de arriba me gusta. Este igual pues se puede uno, está bien una cinta es amplia, chicas, pero este yo no sé cómo ponerlo, si para adelante, para atrás, doble nudo, triple vuelta, no sé, la verdad, es la primera vez que me pongo uno de estos. Yo he visto a varias chicas con de estos enterizos, de este palazzo, pero, ¿palazzo? Palazzo. Este enterizo, que la verdad, pues es que yo así con unos botines negros, puede ser igual con unos zapatitos, unas zapatillas en nude, sí las tengo, chicas, pero la verdad, pues, se me estuvieron olvidando, ahí sí se las debo, pero bueno, pues igual siento que así se pierde con estos botines negros, pero siento que con unas zapatillas nude o unas rojas se vería esto impresionante, bonito. Siento que es para una comidita, para una salita de noche está perfecto, para ir, sí, digamos que también me lo podría yo llevar a la playa y para ir a un, no sé, a una cena, por ahí una comida, ir a comerme un filetito, ¿no? Porque ni para la mojarra me va a alcanzar. La verdad es que sí me gustó estas bolsitas, chicas. Esta es en talla mediana y pues sí me agradó. Y bueno, mis chicas, pues también les muestro estos lentes que también son de Shane, mis chicas. Es la primera vez que me ordeno unos lentes que la verdad está... súper padres, me gusta. Vean el diseño, está súper padre en el lateral, están demasiado bonitos. Vean cómo se refleja ahí el aro, está muy, muy padres. Yo también no soy de usar lentes, pero la verdad es que sí me agrada bastante. Están muy padres, sí, me encantan y vienen así como en su estuche, que no lo tengo por aquí a la mano, pero la verdad es que se ve muy padre. Y también Jovas estuvo ordenando unos lentes, así que vente para acá, Jovas, ya para decirles a las chicas que aprovechen nuestro código de descuento que está apareciendo en esta parte, mis chicas. Y bueno, pues aquí está el Jovas, que también te va perfecto con su look. Con tu look playero, me encanta, se ve padre. Se ve padre. Y esos lentes también, o sea, yo uso lentes, pero no puedo estar sin lentes. Pero está genial, o sea, yo casi la mayoría de lentes que uso son de Shane, nomás que yo los mando a graduar. Entonces, pues para que los uses más estos. Se ven padres, la verdad es que sí me gustan bastante. Sí.
Y así, obviamente, no nos lastima ya el aro. El aro. No, ya no veo, porque ya no vemos sin lentes, pero los voy a mandar a grabar. Pero bueno, mis chicas, pues todas estas prenditas, el enlace de los lentes y pues cada una de estas prendas que les estuvimos modelando el día de hoy, la verdad es que todas nos encantaron, muy, muy, muy buenas en tanto la tela, en el tallaje, el diseño, el estilo, la verdad es que están muy, muy padres. Y bueno, pues todos estos enlaces ya saben en la cajita de descripciones. Y bueno, pues ahora sí, mis chicas, nos despedimos sin más que decir. Yo les mando un besito y un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos estamos viendo hasta mañana. Hasta mañana, chicas, mañana me voy al tianguis, ¿saben de? Y ahora sí, hasta el próximo video. Bye, bye. Las quiero mucho, bye. We'll be right back.